Buenas noches, esta es mi explicación sobre Java integrado, script de Java integrados a HTML. El código, pues que el script que se desarrolló contiene canvas y contiene las variables para ejecutar un orden aleatorio de líneas en una página HTML. Este es el código, lo vamos a ir variando y revisando cada uno de sus pedazos para, pues, cada uno de sus áreas para mirar qué realiza cada una. ¿Listo? Así es, aquí inicia el código. Vamos a ejecutarlo en un navegador. Está aquí, lo abrimos con un Firefox, que es el que tengo abierto. Como lo vemos, acá se empiezan a ver aleatoriamente los colores, las líneas que él empieza a hacer. Estas líneas las empieza a hacer desde esta función, con estos valores, estas variables, con esta función line. Y estas son las variables que se le desarrollan a cada uno. Se manejó el contexto 2D. 3D es un poquito más complejo, entonces no se hizo. Entonces acá está, hasta aquí, para que se muevan tanto en el eje X como en el eje Y. La velocidad de rotación se eligió en este punto. Acá, que dice el set intervalo. Aquí en esta llave, pues con este variable se le dijo que a la línea, que son líneas, y que el intervalo iba a ser de 500. Este valor de 500 lo toma en segundos. Entonces, lo vamos a variar, vamos a colocarle 300 y le damos guardar. Le refrescamos la página y va a ser mucho más rápida. Como observamos, empieza a ser mucho más rápida la escritura de las líneas aleatoriamente. Como está enganchado el código, este código está enganchado a las variables de las líneas, acá, de la función de línea, entonces nos lo empieza a ejecutar mucho más rápido. Si queremos, pues más rápido, pues le quitamos tiempo. Si queremos que lo ejecute en 100 segundos, pues se vería de la siguiente manera. Refrescamos y el orden aleatorio es mucho más rápido. El fondo se va oscureciendo a medida que él avanzando, también es una variable de tiempo que se le dio en segundos. Todas las variables que conservo acá son en segundos. Entonces, en el código, esa variable la manejé en este lado, en el set interval. Esta función es la del fondo, que es el cuadro canvas completamente. Entonces, acá tiene 500 segundos y se oscurece en 500 segundos. Si yo lo dejo en 10 segundos, después de 10 segundos, él inmediatamente aparece en negro y mucho más rápido y borra el contenido. Los 10 segundos oscurece el fondo más rápido y me borra el contenido de las líneas. Ahí, como podemos ver, está un poco más rápido, pero podemos variar el valor anterior a 300 para que las líneas se formen un poquito más lentas y las podamos ver con mayor detalle, que sería en esta sentencia. ¿Listo? Igual, todas las figuras que está formando están en este, acá en este, en estos contextos que manejan X y Y. ¿Listo? Y aquí las veces que hace, del 50, del 50, del 50% las escogí más o menos. El contorno de la línea lo escogí acá, entonces en este caso es azul. Podríamos haberlo barriado a rojo. Y nos cambia los contornos del color. Siempre van a tratar de disminuirlo o aumentarlo. Por eso los colores se van a ver variados. Volvemos al tema del fondo, que pues está enganchado. Le decimos que sea de 100 segundos y nos conserva la línea aleatoria 100 segundos. Se vería algo así, un poco más detallado. El fondo, el tamaño, se lo definí acá, el tamaño del lienzo, está acá, y con un canvas para que, pues, me avise si no tengo o no admito el canvas. Es de 1300 por 570. Lo puedo reducir, tanto de acá, démoslo con 300, y él se reduce bastante. El tamaño del lienzo, que sería esto.
¿Qué más les puedo agregar sobre el código? Vamos a hacer, este es el código fuente. Fue desarrollado pues completamente en HTML. El script sí lo desarrollé en Java y lo trasladé acá. Entonces aquí tengo una ID que es el que me permite hacer esta cuestión. El Canvas ID me permite dimensionar el lienzo sobre el cual voy a ejecutar todo este script desde acá hasta aquí, que lo cierro. Todo va contenido en el body de la página HTML. Vamos a colocarlo y lo vamos a ejecutar ya como inicialmente estaba. Entonces aquí eran 570, que fue el tamaño de la pantalla completa. Le damos refrescar y ahí está. Espero que les guste y nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias. El curso bastante interesante.